de Lord Martell. Ella es licenciada en psicología, máster en criminología, posgrado en inserción sociolaboral, máster en multimedia, diseño y desarrollo web. Hizo un inicio, un doctorado en sociedad del conocimiento y tiene sobre todo muchísima formación autodidacta. Dolores se dedica al diseño y desarrollo web, al blogging y a la formación de bloggers. Es formadora, consultora e imparte formación sobre habilidades sociales, formación de formadores, recursos humanos, marketing, gestión de la innovación, talleres sobre web 2.0, web 3.0, así, y también participa en varios grupos de la red social NIM y otros entornos. Así que cuando quieras, Dolores. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a quienes han organizado por invitarme a estar aquí. Muchos de aquí quizás me conocéis más por el caparazón que por todo este currículum de bastantes años, por cierto, no lo hago todo de golpe, porque sería esquizofrénico. Entonces, me conocéis más por el caparazón. Lo que voy a intentar presentaros hoy ya es una presentación simple, tenemos poco tiempo, y más que nada lo que vamos a ver es cuatro temas básicos sobre blogs, o sobre el origen que han tenido los blogs, o la importancia que pueden tener los blogs hoy en día, y en segundo lugar, los hobbies. O sea, creo que de la intersección de esas dos cosas es de las que más vamos a hablar aquí. ¿Vale? Algunas de las cosas que iba a decir os han dicho anteriormente en la presentación de la delegada, las ha dicho ya, pero bueno, intentaré ampliar un poco, ampliar algunos datos y que veáis, es una presentación bastante genial. La vamos poniendo a ver si esta es la anterior, ¿no? ¿Esta no es la mía? ¿Sí? Ah, vale, vale. ¿Esta es la mía? Vamos a ver estos cuatro datos sobre los blogs y los cuatro datos sobre los blogs. ¿Qué sabemos de los blogs? Cuando hablamos de blogs estamos hablando de contenido generado por el usuario. Algunos de los datos que os voy a dar hablan de blogs, otros hablarían de Twitter, de redes de microblogging. Ya sabéis que hablamos de blogs en general muchas veces, o de medios generados por el usuario, que serían las siglas que tenéis ahí al lado, el UGM. Pero que nos estamos refiriendo pues, al tipo de contenido que generan los ciudadanos normalmente, o profesionales o amateur. Pensé que la palabra amateur significa pasión, para mí es un tema que me gusta decir siempre. Si lo pensáis como pasión, puede llegar a un nivel de excelencia en el desarrollo de lo que se escribe o de lo que se estudia importante, o sea, pensando desde ese punto de vista, y que incluso se está llegando en muchos casos a hablar de periodismo ciudadano. En ese sentido, iría lo que vamos a ver. En cuanto a la calidad de los contenidos, vinculándolo un poco con lo que os estaba comentando, a ver, hay un dato que a mí me gusta bastante, y es el de que normalmente te dicen que los contenidos de la Wikipedia, o se cuestionan los contenidos de la Wikipedia en cuanto a su calidad. Yo leí hace poco este dato, me sorprendió bastante. El 1% de los contenidos de la Wikipedia son vandálicos, o son transversados, o son spam, o son algún tipo de contenido que alguien ha puesto ahí para romper un poco el espíritu de objetivo de la Wikipedia. Es muy poco, o sea, un 1% creo que es absolutamente irrelevante. Con lo cual, esto de que los contenidos generados por los usuarios son basura, pues creo que es bastante discutible desde este pequeño criterio. El uso de los blogs ha crecido muchísimo en los últimos años. El uso, creo que un dato bastante importante también, es el uso de Internet por los 100 periódicos principales en Estados Unidos cambió radicalmente en 2008, o empezó a verse el efecto de la blogosfera en los medios tradicionales en ese año. Según el informe anual de la industria de 2008, se hablaba de que un 58% de estos medios digitales consultan y utilizan fuentes de contenido generado por los usuarios, o sea, blogs, wikis, microblogging, etc., frente al 27% en el 2007. Creo que es un 58%, es un índice que ya nos gustaría que en España los periodistas nos tomarán tan en serio. En cuanto al crecimiento, también, ya estamos hablando, antes decíamos, hay muchos blogueros, vamos a completar un poco la cifra.
un 77% de los usuarios activos en Internet o que conectan habitualmente a Internet leen blogs. Esto es una novedad, no sé si lo recordáis, pero hace unos años la gente leía El País, con perdón también, leía El País Digital y poco más cuando estaba en Internet. De ahí la gente ha ido derivando a blogs y cada vez más toman en serio la información que se deriva de estos medios ciudadanos. Hay 4,2 millones de blogs en España, en el año 2008 también, pero es una cifra importante. Veros a vosotros aquí nos da una idea también de la importancia del fenómeno en vuestro ámbito también, en el ámbito educativo. Y sobre todo el gráfico de arriba que os demuestra la evolución en tanto en cuanto un 77%, no perdón, un 41% de los usuarios de Internet estaban generando contenido en 2007, o sea, eran a la vez lectores y participantes activos, prosumidores, es la palabra que se suele utilizar, y es una evolución constante hasta previsiones que nos hablan de que en 2012 podamos estar hablando de un 50% de lectores de Internet que a la vez van a revertir ese aprendizaje que están teniendo en la red en sí. Están construyendo conocimiento. En ese sentido se habla de la construcción colectiva de conocimiento y de lo seria que puede llegar a ser esa construcción desde el punto de vista los dos que os decía, de la calidad real de los contenidos que estamos viendo en Internet. Yo no sé vosotros, pero yo estoy bastante contenta de lo que encuentro. Será que es una cuestión de que nuestro criterio también evoluciona y se va completando para bien. Y creo que es un fenómeno al que debemos atender, como de hecho estáis haciendo. En cuanto a los jóvenes, otro tema importante sería ver si esto es adecuado para los jóvenes. Se decía aquí hace un momento, también en la presentación, que era un medio afín para ellos. Bueno, pues no está tan claro eso. No está tan claro que los jóvenes estén haciendo un uso de Internet para el conocimiento. Vosotros lo estáis viviendo, estáis trabajando con los jóvenes, con blogs, pero el uso, digamos, natural o al que ellos tienden de la red no es exactamente el de construir conocimiento. ¿Cuáles son los usos de la red? Pues una importante estudiosa de los medios sociales, de las redes sociales en concreto, es Dana Boyd, y habla, por ejemplo, del dato que tenéis arriba. Suponemos que los niños actúan en las redes sociales como nosotros, en cuanto a redes de intereses, vamos a buscar a la red no a nuestros amigos, sino a aquellas personas que nos van a aportar contenidos interesantes para nuestra profesión. No es cierto, y lo que están haciendo es usarlo como social hangout, que bueno, es perder el tiempo, es pasar el rato con los amigos, chatear y poco más. Ese es el uso que se les da en las redes sociales, sin vuestra intervención, lógicamente, pero el uso espontáneo de los jóvenes de Internet. Hablábamos de apropiación por necesidad, creo que ahí está un poco el kit de la cuestión. Cuando los necesiten realmente en su currículum educativo y los vivan como algo necesario, todo esto puede cambiar, ya sabemos que eso es difícil. Y que además de vuestra buena voluntad, faltan unas cuantas cosas más, y en ello está la legislación. Bueno, últimamente se habla bastante del tema. Y bueno, otro tema, otro dato curioso sería este, de que la generación.net no es que solo vaya a la red a encontrar a sus amigos, a chatear y a perder el tiempo, básicamente, sino que incluso son más conservadores en el uso de la tecnología, a nivel de que posiblemente chateen, toquen en Messenger, toquen en Facebook y poco más, o el Twitter. El uso de las redes sociales es bajo para temas académicos en general. Estos son estudios serios, no se quiere completar más. Si a alguien le interesa, me escribe y le complete los datos más. Pero son estudios bastante fiables. Bien, todos estos estudios, o empiezo a estudiar todas estas cosas a partir de Piccitelli, no sé si lo conocéis, es un autor bastante, muy ameno de leer sobre todo, y bastante que ha estudiado bastante todo el tema de los nativos digitales, o de cómo los jóvenes se enfrentan a la red o se apropian de la red, los usos que hacen de la red. Nos dice que Facebook es una poderosa herramienta de alfabetización digital, inocua y transparente. Este es un punto de vista, o sea, digamos que se están enfrentando dos puntos de vista, los que consideran que el hecho de que estén en Facebook es bueno porque les está dando una serie de competencias que después podrán trasladar a usos más profesionales o más vinculados a intereses, y habría otra tendencia que nos diría lo que hemos leído antes, que realmente el hecho de no estar usándolo, creo que es un tema que por explorar, o que las investigaciones en el futuro se van a ir bastante por allí, a ver si nos sirve de algo que esté en el Facebook o no. ¿Vale? Hay experiencias de uso de Facebook en el aula, o sea que tan alejado de la realidad no estará Piccitelli, no lo firma así. ¿Vale?
Estad atentos, va a sacar un libro pronto, lo digo como curiosidad, pero que creo que os puede ser muy, muy útil a nivel de que trabaja o se va a dedicar a vuestros interesados, a vuestros usuarios. El modelo MySpace se refiere un poco, creo que quizás salga más tarde en los blogs. Pues rápida, vale. El modelo Facebook, el modelo 20, es relativamente válido. Los jóvenes están en una época de formarse, de formar su identidad digital y van a preferir siempre trabajar en medios que les ayuden a construirse. Un poco es la idea de que es mejor un planeta de blogs en el que cada alumno tenga un blog que no un blog de aula. Supongo que lo habéis experimentado así, pero hay estudios que lo dicen y yo creo que es bastante coherente por el tema de identidad digital. Vale, pasaremos al último tema. Tenéis la presentación de todas formas, o sea que seguimos. Bueno, después de todo esto, los blogs son adecuados, eso está claro, son como medio serio de generación de contenidos de calidad. Forman parte de su realidad social en mayor o menor medida, dependiendo de los estudios que nos puedan decir que las habilidades o las competencias de Facebook son trasladables al mundo de los blogs. Son democráticos, están haciendo una sociedad mejor, de eso estoy convencida, y también es pasión, pero creo que sí que están dando oportunidades que antes no teníamos. Son flexibles, propician la creatividad. A modo y manera de MySpace frente a Facebook, te puedes construir una identidad en un blog como no puedes hacerlo, por ejemplo, en las redes sociales. Proporciona autorrealización, que es una de las motivaciones humanas más importantes, por no decir la que más. Aprendizaje sostenible, o sea, es un aprendizaje sostenible en el tiempo, lo que el uso que hagan ahora de los blogs de aula puede llevar al uso futuro de los blogs como profesionales, ese blog puede llegar a ser su portfolio, su carta de presentación, su currículum en el futuro, que se va a recibir dinámicamente, eso es lo que estáis enseñando a hacer vosotros, ¿vale? De alguna forma. Y lo que dice abajo, competencias generales a cualquier ámbito profesional. Problemas vamos a tener muchos, ya os decía, y creo que este año los vamos a vivir con especial intensidad. La torre es la institución siempre es la que llega al final de los usos amateur de las cosas o de los usos ciudadanos, pero creo que si vamos a necesitar hardware, infraestructuras, tema un ordenador, tema los ordenadores o tema ordenador explorable, no lo sé, pero vamos a necesitar esa infraestructura. Vamos a necesitar software, aplicaciones, a poder ser libres, evidentemente, porque cualquier otra cosa contravendría el espíritu de la red. Pero sobre todo, y creo que aquí está el tema por el que están fracasando todo este tipo de cosas en las empresas, y ya que nos va a tocar a nosotros ahora hacer esa escuela 2.0, o vamos a intentarlo, sobre todo está claro que es una cuestión de MyUI. Esta es una palabra interesante a nivel de que determina que es lo más importante de las tres cosas y de que si no hay un cambio de mentalidad, un cambio de valores respecto a todas estas cosas, respecto al trabajo colaborativo, respecto a la seriedad de los contenidos en Internet, etc., va a ser bastante complicado todo el tema. Y acabamos, los responsables de todo esto sois vosotros. Una de las cosas en la que creo que todas las iniciativas legislativas estas están fallando es que si alguien puede formar a los profesores o no profesores, yo llevo en la blogosfera unos 3 o 4 años y los 3 últimos he visto vuestro trabajo, lo sigo bastante de cerca en algunos casos y os puedo asegurar que me parece una desfachatez, porque me extraña que el gobierno no tenga en cuenta todo ese capital humano que tiene y que va a desperdiciar en el caso de que no se ponga a formar a profesores, a pares, es un tipo de aprendizaje muy efectivo. A padres, porque van a llegar los padres, va a haber una barrera importantísima ahí, otro de los muros va a ser ese, y evidentemente a los propios usuarios que son los mismos. Para eso necesitáis tiempo, necesitáis libertad y, en fin, necesitáis el apoyo de la blogosfera, que creo que lo tenéis. Ya va en el espíritu de la blogosfera el hecho de apoyar toda iniciativa de formación libre que surja. Os dejo con la última frase, acabamos aquí. Los educadores tienen un rol crítico cuando se trata de ayudar a los jóvenes a navegar en los social media. Podemos ayudarles a aprender a dar sentido a lo que ven, podemos llamar a eso media literacy o digital literacy, o simplemente aprender a vivir en la sociedad moderna. Creo que ese es el tema fundamental y el argumento fundamental. La sociedad del futuro va a estar en todo eso. Muchos de nosotros queremos. Los jóvenes deben saber cómo son las herramientas, pero también entender las estructuras, la cultura que las envuelve aquí. Creo que está aquí la cuestión del mindware otra vez.
y vuestro trabajo y el mío y el de todos los que nos dedicamos a estas cosas tan fuertes. Gracias.